nosotros a Luciano Mateos, investigador del Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC, que ha sido encargado del capítulo sobre el regadío y el paisaje. Bienvenido, Luciano. Gracias, me oís, ¿verdad? Sí, perfectamente. Luciano, el regadío sostenible perdura, vivifica y moldea el territorio y a la postre crea patrimonio cultural. ¿Qué papel dirías que juega el regadío en la creación del paisaje y qué razones nos podrías aportar para conservar y recrear esos paisajes culturales asociados al regadío? Bien, en un país tan seco como el nuestro, a cualquiera le agrada encontrarse con esos campos verdes que interrumpen el secarral. Y casi también que cualquiera imagina entonces que alguien desvió agua desde donde sobra hacia donde falta, dando así vida a lo que de otra manera sería un erial. Bien, pues esto que así dicho parece simple, incluso un poco burdo, lo ha venido haciendo el hombre durante milenios, aplicando soluciones propias de la naturaleza y aplicando ingeniería que se integra en el paisaje y se convierte en parte del mismo paisaje. Las comunidades de regantes coevolucionan con su territorio y moldean nuevos paisajes. Igual que el alfarero moldea una pieza de cerámica o que el pintor paisajista pinta una campiña, haciéndolos así parte de su cultura, de, como decía el ministro, de nuestra cultura. Muchos de estos paisajes culturales, vamos a llamarlos así, destacan por su belleza y también, como decía el ministro, por su sostenibilidad. Así lo ha reconocido la FAO y otras organizaciones de Naciones Unidas, y por eso hay que conservarlos, porque son patrimonio cultural y son modelos de sostenibilidad donde deben inspirarse la moderna agricultura de regadío y esa nueva gestión integrada de los recursos hídricos que nos demanda la sociedad. No sé, Alejandro, si con esto convenzo y respondo a tu pregunta. Sin duda, Luciano, argumentos claros y perfectamente comprensibles que yo creo que justifican ese papel clave del regadío en la creación y en la conservación de los paisajes. Muchísimas gracias por tus palabras. Gracias. Y os invito a profundizar, a entrar en el papel. Gracias.